día más. Un día más para aparentar lo que no soy. Creación de Dios y quiero alabarlo siempre cuando estoy con las plantas. Sí, seguro. ¿Han contratado usted en otro lugar? Sí, me contrataron para un cumpleaños infantil. Ah, ya, tráeme un pedazo de torta si puede. Bueno, no se lo prometo, pero voy a intentarlo. Ya, bueno, está bien. Y voy tratando que todo le vaya muy bien. Hasta luego, señora Cristina. Hasta luego, hasta luego. Seas titiritero, recuerda esto: todo tu brazo se mete en el muñeco y todo tu brazo es la columna vertebral del títere. Ahora la muñeca es como el cuello de la cabeza de las personas que se mueven. Vos metes tu brazo, tu muñeca mueve el cuello del títere y la podemos mover lentamente o rápidamente, según como quieras. A ver, hijo. La mano a vos, ¿sí? Yeah. Un intento. Eso es, la columna vertebral y tu muñeca es el cuello. El muñeco tiene que estar bien recto, ¿ya? Con una mano adentro y con la otra agarras el alambrecito que mueve el brazo. Muy bien, Diego, por ser la primera vez, excelente. Estoy seguro que vas a ser un gran titiritero. ¿Todo listo? Sí. Bien.
Hola niños, bienvenidos a este cumpleaños. Bueno, quería darle las gracias por permitirme venir hoy al cumpleaños de los niños aquí en el colegio. Espero que haya sido un lindo cumpleaños para el cumpleaños. Sí, sí, realmente creo que cuando pasé por ahí creo que vi que los niños se quedaron bien contentos, súper contentos. La verdad es que no hago mucho así en colegio, los cumpleaños, más voy a las casas, pero gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Aquí tengo su cheque. Y muchas gracias otra vez por venir y tomar su tiempo y hacer eso con nosotros. Bueno, cualquier cosita me avisa. Ok, ¿sabes? Lo haré. Así que me llama. Ok, lo haré. Bueno, yeah. Muchas gracias. Gracias. Yeah. ¿Sabe qué? Acabo de pensar en una cosita más. Tengo también una amiga que tiene su hijita de más o menos 8 años, que ella está bien enfermita. Creo que le van a llevar a otro país para atenderla porque ya no pueden hacer más aquí. Entonces, quería saber, por si acaso, que usted tendrá tiempo para tal vez llevar un títere y ir a hablar con ella, animarla un poquito a la nena. Sí, con todo gusto. Entonces voy a anotar aquí el nombre de la mamá y la dirección. Muy bien. Entonces podría llamarla, este es el nombre de la mamá y también su número de celular. Entonces podría llamarla a ver cuándo le conviene a ellos. ¿Cómo no? Y decirle nomás que yo le mandé a usted. Ah, bueno. ¿Ya? Estoy seguro que te va a gustar la sorpresa. Sí, seguro, seguro. Muchas gracias. No, gracias, gracias a usted. Muy amable. Hasta luego. Hasta pronto, directora. Ok, chao, chao. Permiso. Necesito un refuerzo de oración de parte de los hermanos. Yo quisiera pedir por la iglesia. Tenemos una tarde evangelística y quiero que el Señor bendiga este esfuerzo, que sea algo que Él esté listo. Sí, para don Roberto, ¿no? Él vive atrás de la casa, está alquilando ya, ¿no? Y ha dado
algunos, me ha dicho pues que tiene algunos problemas del pasado. Su esposa y su hijo han muerto en un accidente y él está muy mal por eso, me parece. Que no dice, ¿no? Pero parece, ¿no? Que está enojado con Dios. Y yo he intentado animarlo y hablar de Dios y del amor de Dios, pero no cree que está escuchando muy bien. Así que mi motivo sería que él se abre su corazón a Cristo, ¿no? Así que sí podemos hablar por eso. Por don Roberto. Roberto, sí. Muy bien, entonces vamos a orar, voy a orar por las peticiones, ¿saben? Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo que podemos tener en la oración y en este momento, Señor, llevamos nuestras peticiones a ti. Veré si puedo ir. Sí, por favor. El viernes. Ya, vamos a esperar que puede dar. Mira, espero que puedas descansar bien. Y muchas gracias. No, no preocupes. Eso sería todo. Ya. Vaya, Cristina. Ya, bueno. ¿Solito? Por 3 días nomás. Sí, pero para mí 3 días es una eternidad sin ustedes. Pero tiene la perrita princesa para acompañarte. ¡Qué chistosa! La perrita princesa. Saludos a mi cuñadita Esther, entonces. Te vamos a extrañar. Por favor, ni bien lleguen, una llamada. ¿Tienes todo, Diego? Sí, tengo todo. Vení para acá, mi muchacho grande, que disfruten. Chao, papá. Ya estoy llorando por dentro. Se cuidan. Miren que la carretera está muy resbalosa últimamente. Ya, te vamos con dos. Mira esta perrita, ya. 3 días, la voy a cuidar. Ya, comida cada día. 3 días. Ya, okay. Ni un día más. Que Estero no los convenza. Hola.
¿La señora Cristina vendrá a cobrarme el alquiler? Hola, Cristina. He traído unas galletas para su desayuno. ¿Para mí? Sí, claro. Gracias. Pensé que quizás alguien le gustaría. Claro. ¿Venimos por allá? Pase, pase. Allá, allá, allá. Y también le traje ese folleto que dice, te sientes solo, ¿no? Y aquí el otro habla de cómo Cristo quiere ser tu mejor amigo, así que te hablo de su amor de Dios. Bueno, gracias. Ah, le cuento, esta noche voy a ir a visitar a una niña que está muy enferma. Ah, qué bien, seguramente le va a animar. Espero que le gusten los títeres. Sin duda, sin duda, qué bien. Espero que le vaya muy bien entonces y provecho. Bueno, gracias, doña Cristina. Poquito, entonces. Le bebo una. No importa. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te sientes solo? Cristo quiere ser tu mejor amigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La soledad se va cuando Cristo llega. Hija, ahora mal, pero ¿sabes qué? Yo te tengo preparado una sorpresa. ¿Qué? Es una sorpresa, vas a tener que esperar. Por eso vamos a cepillar ese cabello para que estés bonita. ¿Te gustan las sorpresas, verdad? Sí. Entonces será cuestión de esperar un ratito nada más. Ahí llega la sorpresa. Ya llegó la sorpresa. Espérame un ratito, voy a ir a ver. ¿Ya? Don Roberto, muchas gracias por haber venido. No, para mí es un placer. La verdad es que mi hija se va a poner muy contenta. Yo le dije que tenía una sorpresa, pero no le dije más nada. Así que ahora el misterio es todo suyo, hacerla feliz a ella. Seguro que va a ser un lindo momento. Ella puede estar aquí a sacar uno de los títeres. ¡Tatán! Para esta ocasión traje a Ruth. ¿Qué le parece? Ah, está muy muy bonita. Un poquito tímida, Ruth. Saluda a la señora Cecilia, Ruth. ¿No? Si quiere. La verdad es que tienes un lindo trabajo. Seguro que a mucha gente debes hacer feliz así, ¿no? Sí, tengo muchos pedidos, cumpleaños, diferentes actividades para niños. Ahí me llamo, ahí estoy. Qué bien. Bueno, Ruth, hora de trabajar. ¿Estás lista? ¿Pasamos entonces? Claro, Nico. La sigo, gracias. ¿Lista para la sorpresa, Samantha? ¿Sí? Y la sorpresa soy yo. Hola, querida. Qué lindo poder saludarte en esta noche. Bueno, yo soy Ruth Salvatore de Buenos Aires, Argentina. Y soy una rubia, bueno, muy, muy, pero muy buena. Me encantaría poder ser más amiga con vos. ¿Viste? Hola. Hola, Samantha. Quiero presentarme yo ahora. Soy don Roberto, el titiritero. Hoy vine con mi amiga Ruth. ¿Contenta, Ruth, de saludar a Samantha? ¡Ay, sí! ¡Contentísima! Esperamos que seamos buenas amigas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿puedo sentarme aquí? Claro que sí. Tome asiento y yo los dejo para que ustedes se diviertan, para que conversen. Y yo me voy a hacer otras cositas que tengo por ahí, ¿sí? Muy bien. ¿En su casa? Gracias, doña Cecilia. Hasta luego. Nos vemos. ¡Ay, bueno! Ahora que estamos alistas, quiero contarte una historia
muy pero muy interesante, querida. Había una vez, en un reino muy pero muy lejano, un príncipe azul. Samantha, la linda historia que te contó Ruth. Sí, muy bonita. No sabía. ¿Sabe qué, don Roberto? Desde ahora usted va a ser mi amigo. Claro, sí, sí. Y como los amigos se dicen secretos, yo le voy a contar un secreto. Usted es un hombre muy triste, muy triste. ¿Y por qué dices eso? Porque yo lo veo en sus ojos. Te diré un secreto. Lo sabía, pero yo conozco una persona que sé que lo va a hacer feliz y se llama Jesús. ¿Y cómo va todo? ¿Te gustó la sorpresa, mi amor? Sí, mami, eres la mejor. Don Roberto, muchísimas gracias por haber venido. Ha hecho feliz a mi Samantha. No, de nada. Gracias a usted por la invitación. A partir de hoy creo que me he ganado una nueva amiga. ¿Pero por qué no pasa aquí a la cocina? Tengo un rico café, unas empanadas para usted. Venga, y aquí yo le invito, ¿sí? Un momento especial. Bueno, permiso, Samantha. Después vengo a despedirme. Señor, te pido que toques el corazón de don Roberto y que él crea en ti. En el nombre de Jesús. ¿Señora Cristina? Sí, soy. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Bien? Yo soy Roberto Ambros. Ah, vamos, me dijeron que usted tiene para dar en alquiler un departamento. Ah, sí, tengo. ¿Quiere verlo? Sí, ¿se puede? Bueno, gracias. Permiso. Ya pasa. Dios Padre, sabemos que tú has traído al Don Roberto aquí por una razón. Tienes un propósito para su vida. Y oro que él sí puede asistir a la tarde evangelística, que tú puedes obrar en su vida, que él puede recibirte como su Salvador. Encomendamos él en tus manos. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Muy buenas tardes. Estamos muy contentos que todos están aquí. Gracias por venir. A los que están aquí por la primera vez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo soy el pastor de la iglesia y les doy la bienvenida, pero también les aseguro que todos los que son de la iglesia están aquí para servirles. Si hay una pregunta después o una duda, puede acercarse a cualquier miembro de la iglesia o a mi persona y estamos aquí. Buenas tardes, bienvenido. ¿Llego tarde? No, está en buena hora. Pasemos. Permiso, gracias. Como es costumbre aquí, vamos a comenzar con una breve oración. Entonces yo quiero invitarles a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos y nosotros vamos a orar. Yo voy a guiarnos en una oración. Nuestro Padre, gracias por traernos aquí. Gracias por cada invitado que ha llegado. Estamos muy contentos, Señor, por cada persona que está aquí y pedimos tu bendición, Señor. Yo te pido que tú bendigas este tiempo para tu honra y tu gloria y pido que tú hagas la obra en cada persona que tú quieres hacer.
Y estas cosas pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces lo que queremos o quiero hacer en esta tarde es compartir una pequeña meditación, un breve mensaje, les prometo que no va a ser muy largo, pero algo de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es el libro que Dios ha dejado para nosotros, es el mensaje de Dios. Y en una historia en la Biblia, Dios dice a su profeta, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová es el nombre de Dios, pero Jehová mira el corazón. Y en esta historia está hablando de la apariencia, pero nos muestra varias cosas. Y una cosa importante es que un hombre, una mujer, una persona, por afuera puede aparecer como en una situación, en un estado, como una persona, pero por adentro encontramos que es otra persona. Por afuera puede aparecer que tiene todo el éxito, que está disfrutando de la vida, pero por adentro puede estar sufriendo una gran tristeza. Puede estar pasando por muchos problemas y guardando todo en su corazón, una vida de tristeza. Aunque por afuera parece alegre, parece gozoso, pero por adentro está sufriendo y está triste. Yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. El Señor conoce el corazón. Dice que Jehová mira el corazón. Jehová, el Señor, conoce a usted. Jehová sabe lo que está dentro de su corazón. Él sabe de la tristeza que está experimentando. Y esto es porque estamos separados de Dios. No conocemos a Dios, no tenemos un encuentro con el Señor, una relación interpersonal con el Señor. Pero yo quiero decirles que puede tener una comunión con el Señor, puede conocer al Señor y Él puede quitar esta tristeza. Él puede llenar el vacío que está en su vida, porque Él mandó su Hijo, Jesucristo, para pagar por nuestros pecados. Todos nosotros somos pecadores, somos separados de Dios por el pecado. Pero Él mandó a Cristo para morir en la cruz y llevar el pago del pecado, que es la muerte. Y Él murió en nuestro lugar para darnos el perdón y para darnos la vida eterna, para que nosotros podamos ser miembros de la familia de Dios y conocer a Dios. Y Él quiere quitar esta tristeza que hay adentro y poner el gozo del Señor, poner la confianza suya, la esperanza de la vida eterna, y tomar esta tristeza y poner la alegría y el gozo de conocer al Señor. Entonces yo quiero invitarles a recibir al Señor Jesucristo, poner su fe solamente en el Señor Jesús. No hay ningún otro que puede salvarle. No hay ningún otro que puede hacerle miembro de la familia de Dios. Es solamente el Señor Jesús. Él puede perdonar sus pecados y Él puede hacerle conocer a Dios personalmente, porque Él murió en su lugar. Si usted quiere poner su fe solamente en el Señor Jesús, si quiere recibir en esta tarde al Señor Jesús, yo quiero invitarle a ponerse en pie, porque yo quiero orar con usted. Yo quiero guiarles en una oración. Entonces yo quiero guiarles en una oración para que puedan pedir al Señor Jesús entrar en su vida, perdonar sus pecados y darle la vida eterna. Si alguien quiere recibir al Señor Jesús en esta tarde, si quiere disfrutar de la vida eterna, la comunión con Dios,
Entonces les invito, pónganse en pie y voy a orar con ustedes. Entonces yo voy a guiarles en una oración. Y puedan, si estas palabras expresan su corazón, puedan repetir esta oración orando al Señor, hablando con el Señor. Amén. Oremos. Nuestro Padre, reconozco que yo necesito de ti, que yo soy pecador y que yo no puedo salvarme a mí mismo, que yo no puedo solucionar los problemas de mi vida. Y yo no puedo conocerte a ti sin que Jesucristo murió por mí. Gracias por mandar tu Hijo. Yo pongo mi fe en el Señor Jesucristo. Yo creo en Él y en lo que Él hizo en la cruz por mí. Y yo recibo al Señor Jesús en este momento. Te pido perdón y recibo al Señor Jesús. Y te doy gracias por el perdón de mis pecados y por la vida eterna que me regalas. En el nombre de Jesús. Amén.